Well, I'm very happy to be the president of the Cairo Film Festival again for my second time. I was a president for 4 years, and I always looked at the film festival as a bridge between cultures, as a bridge between nations. And I'm very happy that this year we have Mexico as a guest to the festival. We have a member of the international film jury who is from Mexico, and he's a great director. And I approached His Excellency the Ambassador, and I told him that we'd love to have a reception, and he didn't hesitate for a second. He told me that we are going to collaborate with the film festival to have an event on the grounds of the embassy. And the collaboration with South America is a very important matter, because to us, again, South America is very important. The culture, the history, the heritage that we have is very close to the Egyptian heritage, the Egyptian culture. Naguib Mahfouz, who is a very great writer in Egypt, novelist, was translated to the Spanish language and to the yes, exactly. So it's in South America. We are very familiar with the culture. I myself, I'm very fond of the Mexican culture, and I told His Excellency this is my feeling. I've been to Mexico many times, and I really love the country. So I'm very happy that I'm on the grounds of the Mexican embassy with His Excellency the ambassador, and I'm very thankful for him for what he has approached us with. So many distinguished and cosmopolitan guests as this evening, with a group of relevant Latin American filmmakers as well. Very, very enthusiastic contribution. And let me tell you something, with the government, even with the support of the government, there is an tremendous expectation for this Cairo Film Festival in Mexico among the cultural community. Egypt, you know, is the window not only to Egypt but the Arab world, and this is why it's so attractive for the members of the Mexican film industry to participate in this prestigious festival. Both people are very creative, innovative, and in addition to that, we really love soccer as well as a religion. One of the most popular activities, artistical activities in Mexico and Egypt, and this is why our artistic community is extremely active in such context, and we can appreciate that the Egyptian people and the Mexican people and the Arab and the Latin American people as well really love the film, the cinema. So this is why Egypt, this festival that is the more relevant in Africa and the Middle East, is extremely attractive for the Mexican artists. The Honorable Embassy of Mexico in Egypt for hosting us in this beautiful gardens of the residence of the very distinguished Ambassador José Octavio Trin. Ha sido muy importante para el Paraguay mostrar los avances que tiene la industria cinematográfica de Paraguay, que por cierto es muy joven. En este caso, la película A mí trata sobre la deforestación de una región muy importante del Paraguay y del continente sudamericano, que es el Chaco paraguayo, donde viven familias de indios o comunidades indígenas que tienen en la selva su hábitat natural. Ahí viven, ahí se alimentan, ahí se desarrollan. Y ocurre que en este momento la agricultura tecnificada, la agricultura mecanizada, la ganadería tecnificada también hace que los bosques sean talados, sean levantados, sean deforestados, y esto amenaza el hábitat de estas comunidades que son los Ayoreo Toto Viego Sode. Estamos muy contentos de estar participando los colombianos. Yo soy de la Embajada de Colombia aquí en Egipto, y estamos muy contentos de tener dos películas, una colombo-francesa y otra colombo-mexicana, participando acá. Nuestra película se presentó ayer a las 3 de la tarde en Zamalek. Ha estado con
varios premios internacionales ya en Biarritz, el San Sebastián y otros premios, y creemos que vaya a alzarse también aquí con premio grande en el famoso, en el mejor festival de cine de África y de Medio Oriente. Bueno, estamos muy, muy felices y orgullosos de participar una vez más en el International Cairo Film Festival, que es un evento de primer nivel a nivel mundial, con lo cual se justifica ese orgullo que sentimos. Además, Argentina ha participado, el cine argentino ha participado consistentemente en este festival, y en este año la participación argentina es a través de películas que son coproducción con, en particular con México, lo cual también nos pone muy contentos porque se trata de un país hermano que tiene una gran tradición cinematográfica. Por supuesto, esta oportunidad que tiene el público egipcio de ver películas de mi país y de América Latina es muy importante para nosotros, porque es una manera de acercarnos, de conocernos mejor, que yo creo que es algo que hace falta en la relación entre nuestros países. سعيدة جدا بان انا جيت سفارة المكسيك مع سعادة السفير وفي اربع سفراء تانيين وبيحتفلوا بمهرجان القاهرة والتبادل الثقافي مهم جدا جدا وتبادل الثقافة من خلال السينما ومن خلال الفن ده شيء مهم جدا جدا فبشكره جدا على الحفلة العظيمة دي وان شاء الله يكون في ازاي تقول مش بس تبادل ثقافي ويكون في علاقة ثقافية بيننا وبينهم إن شاء الله يبقى في أفلام مسلسلات أتمنى ذلك طبعا أنا مبسوطة جدا إن إحنا في سفارة المكسيك ومجموعة السفراء من أمريكا اللاتينية من الأرجنتين وكولومبيا وباراغواي سعيدة وأتمنى إن يبقى في تبادل ثقافي بيننا وياريت نقدر نعمل سينما مشتركة على فكرة مشاكلهم قريبة جدا من مشاكلنا وحياتهم قريبة برضو من حياتنا ونقدر نعمل شغل ويبقى فيه تبادل ثقافي بيننا بشكرهم طبعا على دعوتهم لينا في على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي شكرا ليهم على دعوة نجوم مصر Muchas gracias a las embajadas de México, Colombia, Argentina y Paraguay por su apoyo por el Festival Internacional de Cine del Cairo. It is wonderful to be here tonight at this event celebrating the Cairo Film Festival by these embassies, getting to know the filmmaker from these countries. I believe that cinema is such a great tool to not only get to understand the stories of struggles, of hope, of dreams of others, but also a great opportunity to build bridges between countries, and the festival has managed to do that with the support of embassies and entities such as our hosts tonight. Thank you. Hola, somos el equipo de No Quiero Ser Polvo. Estamos muy contentos de estar aquí presentando por primera vez la película al mundo, y que el Cairo sea el escenario es algo que no podíamos imaginar. Yo soy el director y les presento a la actriz, que es también mi mamá. ¿Quieres decir algo? Sí, pues que estoy muy agradecida por la oportunidad que me ha dado el cielo, me ha dado mi hijo, de actuar y debutar como actriz en No Quiero Ser Polvo, y ojalá sea el principio de una carrera que sé y siento me traerá muchas satisfacciones. Gracias por la entrevista, gracias al Cairo, gracias a todos. Y por último, el coproductor de Argentina, Nicolás Munzel. Bueno, muchas gracias. Estamos muy contentos de tener la premiere internacional de No Quiero Ser Polvo, I Don't Want To Be Dust, acá en el Festival del Cairo. Es una experiencia única. No sé si lo hubiéramos imaginado realmente. Estamos muy expectantes de ver la premiación y de qué opina el público también. Así que una vez más, muchas gracias al festival y al público
y a toda la gente del Cairo. Gracias. A French producer, and it's my first time in Cairo International Film Festival. I'm really glad to be here. I have two films selected, one in competition, Alam by Firas Houri, and another one, Eami by Paz Encina, in the selection. So, so far the welcoming is really, really good. I'm really happy to be here, and Cairo is a major festival in the MENA region, so that's really good.